Buenas noches, pancitos. Hoy día sale saludo humilde porque Angelón no tiene el archivo del sonido. ¿Qué tal, muchachos? No, salió bien. Salió completo. Sí. Ah, igual me siento limitado, pero bueno, lo importante es que la gente se divierta. Hoy, porque mañana juega Perú y no se van a divertir. Se va a divertir Venezuela. A ver, ¿qué estamos viendo? Ya, el comienzo del fin. Se acaba por nuestro contrato. El peor negocio que pudo hacer Los Ángeles Squadron. Yoshi, nos debes la vida. No debes morsas. Pues la morsa. Ya fue la morsa. Fue el rataro. Nos dieron dos morsas, mordimos el anzuelo y se llevaron las hamburguesas. Yo creo que era que les dio COVID y tuvieron que cerrar operaciones, ¿no? Se murió la morsa. Pueden reabrir, o sea, el COVID es para siempre. De repente se murió la morsa y ya. Estamos viendo la ronda 1 del quinto torneo del Circuito Nacional de Rolling Dice, temporada 2021-2. Por suerte, solo 4 rondas. Por suerte, solo 4 rondas. Sí. Y acá se conecta justo el único peruano en haber ganado un torneo oficial y ganar su ticket de Wars. Por llegar tarde. Explique la lista por llegar tarde. Explique las listas, practicante. Solo dos. Cualquiera. La dos. A ver, me la pusieron complicada. A ver. Bueno. ¿Por qué quieren que empiece? Por la de Toño, que me parece. Bueno, Toño está volando la lista de Chris Burnett. Es una lista que muchos lo saben ahora en Alderaan. Con Poe Dameron iniciativa 6. El Poe no canchero, sino el menos canchero. Es el que su habilidad hace que es prácticamente la habilidad de Poe más canchera, pero menos canchera. Mentira, es después de que una nave a rango 0-2 ejecute una maniobra, después de que haga una acción, puede hacer dos cargas para que haga otra acción y se estresa. Obviamente se recupera una carga al inicio. De ahí. Oh, se está negociando, qué va. Ahí. Aguanta. Uy, no, espérate, me metí a otra sala. Me metí a la sala de Renato. Sí, me metí a la sala de Renato. Increíble. Ya, está llegando a Jeff Pava. Jeff Pava con el droidecito. Espérate, ¿cuál es la sala? Rosa, ya está. Quiere que la digamos en vivo, se entran 10 personas. Tranquilo. Ahí entra. Ya. Está ya Jeff Pava con el Astromech, el M9G8, creo que es. Sí. Que te permite, a la nave que tienes bloqueada, puedes rolear un dado de rojo, de ataque. Eso puede ser para tus propias naves o la nave enemiga si lo tienes bloqueada. De ahí va con un Red Squadron genérico, con el R6D8, que te permite rolear un dado de ataque por cada nave que tenga al defensor en el bullseye. Y por último tiene a Kasuda con el R5, que es lo que acaba de hacer como acción, que es recuperar la carta de daño para que empiece el Fireball. Recordemos que Kasuda, su habilidad es que puede defender y atacar con un dado más si es que tiene si la iniciativa de las naves es menor a la cantidad de cartas de daño que tenga. En este caso no le conviene mucho a Toño porque Arturo está volando con iniciativas bajas, entonces a los pocos años, Kasuda va a ser un Z95. La lista en realidad es prácticamente todos llegan con mods. La idea es que Kasuda tenga el reroll de Yes, Jessica tiene su propio reroll, el Red Squadron prácticamente con las naves en el Wolves va a tener rerolls, y Poe tiene cada dos turnos double mods. Así que es una lista bien, bien dura. Efectivamente, la primera acción de Yes fue lock en Kasuda, por lo que menciona Sebas, para darle el reroll del M9G8. Y que es una lista con buena sinergia. Sí. No entendí bien por qué Poe hizo ese barrel. Supongo que para ser uno banca y siguiente turno. Creo que empieza piedra, ya es uno banca. Puede hacer uno frente de todas formas. Y hacer un barrel de nuevo. O sea, otro barrel. Bueno, y Arturo Díaz está volando. Esto es más fácil. Dos arcs genéricos de iniciativa 2. Está volando a Wardock en el LAT con. La habilidad de guardo que es cuando una non-limited ship a rango 0-2 es destruida durante el engagement phase, esa ship no es removida hasta el final de la fase. O sea, prácticamente no pueden pesequilear a sus arcs, que es algo bacán porque el
en teoría en la lista de Tonio todos son iniciativas altas, ¿no? Uh-huh. Tiene Commander Cody, que es, le puede performar un ataque. Si uno o más hits o crits fueron neutralizados, el defensor gana un strain. Considerando que esta nave pega con dos adioses, es bueno. Y combina bastante con Ghost Company, que lo que hace es, después de performar un primary attack, si está con un ojo, puede, con el focus, puede performar un turret attack against otra ship, o sea, contra otra nave. O sea, prácticamente Guardo puede pegar a dos naves y estrenar a dos. Y ahí se jamonean los arcs, ¿no? Que encima van a tener el rol de Fire Convergence y el Focus, en teoría, ¿no? Y por último, estaba acompañando Anakin en Leta con Bail Activation y Predator, que es el Ace. Bueno, no sé quién tiene el pre-order, Arturo, ¿no? Entonces no va a ser tan Ace. Sí. Es una lista beefy. Creo que si te vuelas a los arcs rápido, en teoría no lo pasarías tan mal, pero el hecho de que Guardo que esté ahí, chalequea que por lo menos puedan atacar. Oye, este Hill no ha gastado la fuerza para hacer Itunes Controls. Ah, se la marca. No creo que afecte. O sea, no creo que haga un Talon morado. O un Lock. Un Lock morado, tampoco creo que haga nada. El experto está intentando flanquear. Bueno, todos parece que van a intentar llegar por ese flanco. Ahora, lo chévere del droide del experto es que no tienen que estar, creo que, a un rango específico. O no, sí, pues, 0-3. 0-3. Bueno, igual es... Es un montón. Es un montón, o sea, no... Sí. Pero tiene que volar junto con Jess para la habilidad de Jess. O sea, sí. Jess quiere amigos. Jess, la tóxica. El que puede flanquear más chévere es Kazuha, porque la habilidad del M9 no es con distancia. ¡Grande, Angelo! ¡No lo quiero en el Dice Train! ¡No! ¿Por qué, Angelo? No, Angelo se fue. Bueno, lo podemos llamar cualquier cosa. Vamos a ver, espérate. El que no estaba loqueado el Dice Tray y lo movieron. ¿Loqueas el Dice Tray ahora sí? Sí. Ya, lo sé, sí. ¡Qué buena! Increíble. Bien hecho, por mover el Dice Tray. Canchero, míralo, Arturo. Bueno. En teoría, Kazuha es el que quieres que flanquee, porque dentro de todo defiende bien, ¿no? O sea, con tres dados, ¿no? Hasta mid-game, más o menos. Sí, pero es que ese era el problema de la lista que tenía Carson Rae para el XTC, en el cual tienes a Poe, por ejemplo, que quiere ir a flanquear, pero necesitas dos amigos siempre con Jess, porque Jess, a ver, la habilidad de Jess es muy buena, pero teniendo solamente a un amigo al costado es mala. O sea, o no es mal, en todo caso, baja a ser normal la habilidad. Es como que meh. Bueno, bien loco porque Carson, yo he visto varias partidas de Carson y el gol siempre se te da así, ¿no? O sea, sí o Lulo, dependiendo de su configuración, iba como que el bait en teoría al frente de la formación. Y al otro lado tenías a Rose, Jess y Poe. Y el pata avanzaba y a Poe lo alargaba así, lo aceleraba un montón. Y Jessica y Rose entraban por el medio. Y Lulo, en teoría, como te jalaba la marca, eventualmente giraba y se pegaba a Rose y a Jess para tener esos dos rerolls en Jess cuando llega el engage, ¿no? Una cosa era así su estrategia, porque sí, si entrabas solo con Rose, no era tan efectiva Jess. Sí, y eso es lo que creo que pasa. Finalmente acá no quieres que Poe yo usted con el bloque, pero tampoco quieres que Kazuha yo usted con el bloque. Entonces, es un poco raro tener a Jess solamente con un amigo. La habilidad, de hecho, se le va mucho más rápido. No tiene el BB Astromech, que normalmente va con un Astromech con cargas, porque la habilidad de Jess le permite también usar las cargas de un Astromech. Entonces, si la fuerzas a usar en defensa el droide, su output de daño baja muchísimo. Muchísimo. Sí. Ahora, también es cierto, eso es el Poe malo, o sea, el turno en el que Toño gaste las dos cargas para la habilidad de Poe, el siguiente turno Poe se vuelve un T-70 grande. Deja de darte el miedo que te daba el otro Poe. Sí, bueno, por eso cuesta 6 puntos menos. Porque es una basura. Ahora, yo he visto que la lista la vuelan como que los dos, Jessica y el
el expert adelante y atrás Kazuha con Pou. Los cuatro así en cuadradito. Así lo jugaban, ¿sí? Ahora va a ser interesante ver lo que haga Arturo porque, o sea, no puede meter a los gorditos por el medio entre los obstáculos. Y es justamente donde va a llegar Arturo. Entonces, podría intentar un 4 Koyo con los arcs, pero el arc no tiene. Perdón, el LAT no tiene 4 Koyo. Entonces, ¿qué? ¿Sigues avanzando? Podrías hacer un. Va a hacer un bank y empezar a orbitar. Pero es que igual con esos 4 de frente boost de los T-70 te van a ganar la cola muy fácil. Recuerda que tiene Slam también, Kazu. Entonces, bueno, ahí está. Ahí, ahora sí gastó la fuerza. Y recuerda que lo que tú quieres es... ¿cómo se llama esto? Que el LAT también llegue a pegar no solo por Cody, sino por el Fire Convergence. Fire Convergence si no... necesita tener al defensor en su arco móvil. Sí. Puta, acá creo que sí van a alcanzar a Wardoka. No fácil ahorita, pero fácil sí. Sí, el turno creo que se alcanza, sí. Sí. Muy bien. Mirate que Antonio puede haber hecho 2 cerrados a la izquierda con. Con Kazu. No lo va a ver. El siguiente como si lo vea, con un 3 bank. A ver, ¿y es? Cerró los foils, será para sí, hacer un barrel. ¿Tiene el sentido? Yo haría el boost. Para darle espacio a Kazu. Ah, bueno, sí, depende de lo que Kazu haya elegido. Claro, porque por algo cerró los foils, ahí está. Y ya con Kazu haces 3 bancos. ¿No? Ah, no, sí, pero necesitaba el espacio. Entonces, sí. Mete el slam. Parece lo raro, o sea, te digo, Jess está quedando sola. O sea, parece que Jess ha venido solamente para el M9G8 y es como que hubiese metido un experto en lugar de Jess. Ahí va Pau a ayudar. No, ese es Anakin primero. Pues no tiene el espacio para el barrel porque... Bueno, no puede hacer barrel porque ya lo hizo en System. Sí. Bueno, lo puedo hacer en System también de nuevo. Sí, no, bro. Me refería como para intentar lograr a ver qué es lo que hace Pau. No, quiere jalar a todos al otro lado del obstáculo. Gracias, muchachos. Por culpa de ustedes es que MG nos obliga a ser más engaged. Malditos Tower Defense Players. Bueno, acá igual Anakin se puede tirar un 5 de frente hermoso y él gana la cola, creo que antes. Pero tú sabes que el problema de eso es que ya no es el Anakin que tiene Autoblaster. Sí, pues. O sea, este Anakin necesita estar en Bulls, rango 2 o rango 1 para que te dé miedo. Si no, en verdad, es un Z, bueno, está pegando un foro. Yo no me animaría con el 5 de frente porque creo que comiteas demasiado. Yo creo que haría un 3 de frente. Tipo, o sea, hago barrel en sistema a la derecha y hago un 3 de frente. Y no me comiteo tanto. Porque creo que 5 ya lo encierras en ese espacio. ¿Qué pasa si los otros hacen coyo? Lo que puede hacer Arturo es, mira, puede hacer el banca a la derecha en sistema. Tiras un... No, la nave tiene 3 cerrado, ¿verdad? Sí. Ya, tiras un 3 cerrado y haces barrel. Ya ganas ya tranquilamente toda la cola. Para el siguiente turno ya entra más tranquilo con Azulis. A ver, que Renato entre a la sala que vamos a hacer. ¿Entra? Sí, voy a usar mi comodín. Entré a tu sala. Sí. Te fuiste y justo quedé en el bullseye del bomber, del webbing bomber con. A ver, con bullseye, con marksmanship, y le salen 3 críticos que no puede bloquear. A los espectadores no le importa esa partida. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Voy a usar mi comodín de llamada. ¿Qué hace Anakin? Llora. Anakin... Incluyendo System. Sí, ¿por qué tiene string? ¿Pasó por la nube? Sí. Ya, ¿qué tiene Anakin? Brilliant Evasion, Predator... Ya, yo que Anakin hago en System, barra derecha, 4 de frente para quitarte el strain. Y si es que gana la espalda, ¿quién se mueve primero? ¿Quién tiene peor error? Anakin. Okay. Y Pobre es error. Igual necesitas sí. Haces el barra a la derecha, 4 de frente, te quitas el strain y bait. Ahí está Guille, para nadie, Porque dije, también le das el espacio al. Yo dije 3 de frente. Yo dije 3 de frente. Puta, ahí yo hago coño con Pou, weón.
4 porque presionas y 4 todavía sigue siendo lo suficientemente lejos para que solamente te vea Pou, si es que giran los dos. Porque Jessica si gira, sí, hace un raro, no te ve. Puedo, escuchando el streaming, Arturo. Está que me copian. Si tienes Brain Evasion, Elevate, deberías estar bien. Deberías. ¡Míralo! Mira, quiero usar a Anakin de la punta de la del tridente. Puta, qué rico va a agarrar a Wardo que acá, weón. Sí, le están flanqueando horrible. Puta, le van a hacer el amor a Wardo. Gracias, Toño, por flanquear. Pásenle esta partida a MG para que vean cómo flanquea. Reforza a la izquierda. No quiero que así sea el juego. No quiero que así sea el juego. Los mejores acá quieren meter el slam con caso de sacarte la carta, pero... Sí, para... no, pero hace reforce. ¿Sí? Tienes razón, Toño. Hace reforce. Sí, reforce. No, ¿cómo que Toño sea? Renato, perdón, tiene razón, Renato. Pero reforce a la izquierda. No adelante ni atrás, a la izquierda. No, es que no te conviene hacer el focus bar, donde te estresan por la hueva. Focus barrel, si no. No tiene sentido. ¿Qué es Focus? Bueno, es vas comprar. Boost. Si nadie me va a pegar boost nomás. Sí, boost. Es un ataque gratis. Y puta, por estándar deben ser 2 hits, le entra un shield, ya, pues es algo. Vas comenzando a chipear el gordito. No debería llegar por el arco. Hasta te diría boost de frente. No, Boost frente ya pierdes arco, ¿no? No, Boost izquierda para mí. Boost Bank. Es que se va a chocar. Lo sufre Ryan Farmer. Sufre los Ryan. Ryancito. ¿Qué hizo? Tres cerrado. Abrió el lag con Jessica. ¡Tres cerrado! A Boost de frente por el medio. Yo haría un Boost de frente. Yo no, pues no creo que... Ah, es que no sé qué ha hecho Pou. Ah, no, sí lo hizo. Para que entres en banqueando el siguiente turno más cómodo. Ahora sí lo celebra el Ryan Farmer. Sí lo ves. Y tiene rol, papá. Mira cómo le van a dar chocolate a Wardock. Como el reforza adelante y brisa. El amarillo también tiene un rol. ¡Me hizo caso! Tres diferentes casas, se ve nomás, la mierda. Quítenle ese strain no. Que acaban de strainear al asteroide. Sí, yo lo saco, tranquilo. El asteroide defiende con uno menos. No, Arturo ya lo sacó. Haz evade. Yo haría evade, sí. Porque ese Pou no tiene sentido cada 3. ¡No, boludo! Le llevó el pico. Dos cerradas en el enchufa. Acá es donde... ¡No! Mira, se metió el bulls ahí. Qué homosexual este, weón. No, haces bus y sales. Bus. Yo creo que se va a salvar. Y así es el barro. Está con las alas cerradas. Haces barro a la derecha. Sí, barro a la derecha no lo veo. No, bus. Yo bus. Acá no te puedes estresar ni cagando, weón. Ahí nomás lo dejas. Sí. Porque no tienes el R4. Sí, no tienes R4. Si tuvieras R4, me estreso a la mierda. La de Chris Burnett. Sí. Crack, el pata. La burnesiña. Qué buena. Vamos. Recordemos que si Arturo gana esta partida, clasifica al All-Star, ¿correcto? Prácticamente. Tiene que ganar solamente una. ¡No, Arturo! No está Toco Blaster ahora. Tiene rol. Sí, gastó el rol. No, Toño, tienes el rol. Por eso hiciste el boost en Pou, me imagino. Qué goloso, Toño. Ni siquiera quiso ir. Acá es donde Toño se está dando cuenta que creo que no llega. A ver, vamos a ver. Rango 3 obstruido de Kazu. El rol. Mira, qué recorrido. Hermoso, weón. La violencia. Y ese gordito defendió con 3, ¿sabes? Se ve canchero, papá. Y le estoy explicando, mira, yo porque soy mago. Mira, yo para que soy rayado. Tengo todos los mods. ¡No! ¡Es un tilín! No hay heroic en ninguno de los dos lados. ¡Es un tilín! ¡Qué crítico! Y entre el crítico rico, ¿ah? ¿Eh? Y encima el delito. ¡Oh, diré hit!
Tatsuya se paró solo ahorita. Ah, chucha, Seba controla el overlay, pero para el lado de Arturo. Claro, Tatsuya ha hecho valer todos los puntos que vale. Sí, ha hecho 4 rangos. Y tiene razón, se acaba de dar cuenta que no llega a 10 y ese rol por la wea. Y creo que medías con la bola de barra, sí, sí. Tiene un reroll. Defiende con 2 por el rango 3. Papá, pero tiene un reroll todavía. Ya. Crack, crack. Ah, por el bolsa. Crack rolls. Ese droid es como un Predator, pero más enchulado. Espera, defiende con 2. Sí. Bueno, sacó un. Tiene focus todavía, tiene focus. Sí, sí. Y. No puede ser. Está bien, porque era la cagada que te hicieron el anterior. Pero pobrecito los arcs que están paseando. Pero es que ahí vi en Toño, porque Arturo comenzó a avanzar. Y es raro, porque Arturo normalmente como que siempre suele salir girando con los arcs, aguantándose un rato en la esquina, y aceleró mucho. Y Toño también aceleró mucho más para buscar que, o sea, llegar a una posición incómoda. Lo dije. Pero los de los P70s y el slam de Kazuha también ayuda bastante. En realidad el problema de lo que le dificulta a Arturo es el lat. Porque si no era por el lat, el turno antes de que empiecen a banquear, podían hacer otro código y como tú decías, puta, lo decía, a ver, ven, un bacano. Pero el lat, al no tener la forma de girar y ahí estaban las piedras, puta, no había forma de que pudiera aguantarlo. Ahora, ¿qué haces? 2 cerrados con los arcs y 2 cerrados a la derecha de Warthog. Sigues pegando, pegas por atrás, te tiras al reinforce y el amarillo. Que sabe, el problema es que sabes que creo que el amarillo va a demorar en regresar a la mecha. Veo 4 cuello a la mierda. ¿Con los dos? Sí, mira el pinche de piedra. 4 cuello. Pero pucha, dejas a que Jess la maten. No, yo, puta, hay con los arcs 2 cerrados. No. Yo el amarillo 4 cuello, el rojo. Con los arcs. Sí, Guille, con los arcs yo también diría 2 cerrados al frente. 2 cerrados de la mierda. No, pero te estás metiendo a las piedras, weón. Sí, te están pegando gratis muchos turnos. Ya, pero a ver, yo voy a esto. El amarillo con 2 cerrados no creo que pegue el turno que viene. Incluso porque creo que Jess va a avanzar bastante. ¿Eso es de qué amarillo? ¿Del X-Wing o del Arc? El Arc. Del Arc. Y es lo que yo creo. Por eso yo me animaría con 4 cuello. Supongo hipotéticamente que haces 2 cerrados con el amarillo. Asumes de que Jesse va a ser uno bank para pegarle, o dos bank. No, yo creo que Jesse va a avanzar más, por eso... No, estoy preguntando a Renato. O sea, haces 3 bank... No, es que si te metes 3 bank, te vas al frente del gas, creo. Man, ya, pues, pero el X-Wing tiene algo muy bonito que se llama Barrel Focus, o Focus Barrel. No, no es místico, pues, no te vas a meter para pegar, sería Barrel... Ya, pues por eso. Tú estás diciendo que hacer un barrel hacia el amarillo que hizo el 2 cerrado, ni cagando, pero... No, pues ¿para qué le haces hacia el amarillo? Lo haces hacia el rojo. Pero estamos hablando de hilar. Pero por eso te digo, si tú mismo estás diciendo de qué lado estás hablando. Pero empezando. Si tú dices, hago 2 cerrados con el arc para pegarle a Jess. Y después tú dices, pero Jess tiene lo bonito que tiene un barrel, pelotudo, entonces ¿para qué se hace los cerrados y no los apega a nadie? No tiene sentido, pero... Ahora, lo que puedes hacer es cerrar con el rojo y hacer 4 colas con el rojo. Ganas el centro, pues metes el CD2 cerrado y el siguiente turno banqueas hacia adentro de la pelea, pues. Pero el CD2 es horrible. Si haces ese 4 koi, creo que pisas piedra también, ¿no? Sí, a ver, yo soy consciente de que el amarillo va a pisar piedra con 4 cuello. Igual lo intento porque para mí el amarillo no va a pegar ese turno. Sí, claro. Igual no va a pegar. Y el rojo sí yo lo haría 2 cerrado porque digo, puta, te quedas frente a la nube, pero empieza a quiñar algo. ¿Y sabes cómo lo chalequeas? Con Anakin haces barrel y uno cerrado a la izquierda. Ahí lo chalequeas al amarillo y al rojo. El rojo es el espacio. Claro, el rojo sí puede ser más ahí se lo va. Sí, hacia adelante. Ah, lindo. Y con Warthog te diría que haría un 2 cerrado a la derecha. Pues. Claro, o sea, intercambias al arco con Warthog. Sí, y para que ganes igual el Fire Conversion. Bueno, te hizo caso y mira, piso la nube. Gracias. Gracias, Renato. Está bien. Bueno, mira, le va a pasar nada, no lo mata. No le va a pasar nada, dice. No le va a matar. El siguiente turno entra entre las nubes. Pues. Ahí ya ni les interesa, ya. Ya, ese no le pasa nada. Entonces, ¿qué mierda hace Warthog, weón? Bueno, pero todo el Fire Convergence se va, el siguiente turno desaparece. Bueno, no, pero que...
Sí, pero vas a estar más lejos las naves. Vamos a hacer cero también. No importa que, es que no importa si no importa que las naves aliadas estén lejos, es bueno, este, que las naves que tú tengas en arma la nave enemiga. Ahí está, pez. De nada, pez. No, espera, pero la cagó Toño, pez. Eso no, eso te cuenta, pez. El rival se metió todo golpe, ya, ya fue. Lo único malo es que va a poder pesequillar. Pensé que con el amarillo iba a ser 4 de frente, Toño. Ah, Kazuda, te vas a la shit, Kazuda. Sí, no, ahí, Toño, yo pensé que iba a ser 4 de frente a perseguir a Warthog un rato. Claro, debió perseguir a Warthog. No. Uy, no, puta, se lo va a almorzar a Poa. Yo haría ese bait. No, yo loco, a la mierda. No sirve. Ah, el amarillo te ve. Ajá, el amarillo te ve. Y yo haría el lock, Pepe. Tres salones, tres salones y sorprende. Bueno, lo cerrado. Focus. Sí, Focus. No vean a Anakin, pero no vean a Anakin. Focus loco en el amarillo, pues. No, ni siquiera en el amarillo. Focus nomás. Sí, Focus nomás. Yo aguantaría esas cargas todavía para otro turno. No, lo quiero guayotear, lo quiero humillar, pero ¿sabes qué? No va a poder. Lo más gracioso es que creo que los ataques son obstruidos. Al rojo sí, y al otro los dos son ustedes. Sí, los dos son ustedes. Al amarillo no le tienes mis ataques. Sí, al amarillo. Ahora, lo malo de Arturo es que no llegan con focus los arcs. Y la idea es sacar el mayor provecho del fire conversion. Pero, la magia. Guille, bueno, tu comentario sobre la magia. No, Arturo, saca el cubilete. El cubilete. Recuerdo que todavía está llegando con mods por Warthog. A ver, solamente uno contra Poe, que también define con dos. Gástalo. No le va a pegar. Es más, sí. no ataques, por esencia. Aguántate. 3 contra 2, sí. Porque hay... ¡No, gastó el... ¡No tiene no, Drake! No hay Drake, no hay Drake. ¡No hay Drake, gastó el lock! Gastó el lock, un crítico. Bajito, coño, bajito. ¡Y está! ¡Lo vi! Bajito, bajito. ¡Qué vacazo! No, ahí... ¡Claro! Coño, ¿por qué gasto el lock para todo? Reroll. MNG8. No gasto. Sí, gastaría. Es el, ¿acaso nadie le va a pegar? ¡Sí! ¡El rojo! No, pero que le pega. ¡Claro que sí! ¡Le quita la habilidad! Le caen dos. No, tendrías que quitarle dos. Ya, pues, pero escúchame, no defiende, le pega a Warthog y le pega el rojo. Y el rojo tiene Fire Conversion. Además, escúchame, Warthog podría estreñarla. Podría estreñarla, es verdad. Eso no me doy cuenta que tenía. Mira, limpio, ¿eh? A los dos, weón. Puta, qué rico, weón. No, escúchame, le pegas a... el problema es que Jesse tiene rolls. Yo le pego a Kazu. Primer ataque a Kazu. Sí, tiene sentido pegarle a Kazu solamente para quitarle la habilidad. Le pego a Jesse. No, al amarillo, le está pegando al amarillo. Ah, ya, eso no creo. ¡Oh, lo estreñó! Pero lo estreñó. La magia de los 15 años. Idea de Toño, acéptalo, Toño. Acéptalo tú, Toño, el stream fue más. Y el segundo ataque a Kazu. Sí, acaso que no tiene todo bien. Bueno, depende de quién quieres que sea tu target, porque si quieres estreñarla, puedes meter a Jessica. Pues. Ah, no, ahí. ¿Acaso? Sí. Ya. Un crítico. Bueno, o sea, lo vas a estreñar. O le cae crítico o lo estreñas. O sea, está definido con nube. No, ya, no hay nube. Ah, pero con piedra. Igual acá las nubes ya no afectan, porque es nuevo roble. Ah, tienes razón. Igual a este le estreña a Kazu. Ahora sí va los tres de Toño. Sí. ¿Tiene rol por Jessica? Creo que sí, ¿no? Jess debería tener rol, pero está pegando primero el experto. No, pero por el bullseye de Jessica. Podría ser. No, nunca revisado. El bullseye de Jess, tiene que revisar. Sí, debería, con las cositas, pero debería. Sí. Bullseye.
Tiene un robot. Y es limpio, así que define un dado. Dale, dale, defendelo, defendelo. ¡Sudó, carajo, casi! ¿Lo marido? Sí. Empezaron a sangrar esos barbitos. Puedes elegir que no se obstruyó. Sí, sí, porque el rojo se obstruyó. El rojo se obstruyó. Sí. La línea azul que se ve en realidad es la línea dirigida para Warthog. Sí, para el otro gordito. Para el más gordito. Y tiene, creo que uno, dos rolls, ¿tendrá? Debería tener por lo menos uno. ¡No, bueno, necesita! ¡Está mal! Se volvió TIE Fighter con doble structural damage. TIE Fighter, bro. Bueno, ahora rojo, a ver, rojo acaso primero. ¡No! ¡Pega con el rojo! ¡Pega con el rojo! ¿Por qué se está obstruido? Ya pégala, yes. Es que bueno, tiene fotos el Fire con, por el Fire Convergence, creo que no llegas a Poe. No, le tienes que pegar entonces a al... la yes. O al amarillo. No, que ya la cagaste, porque con el, era el amarillo primero con el verde. Primero de abajo el rojo para hacer más con el strain. No, mira, se está animando por Poe, porque no lo ve con lo ve sin tokens, pero. No, mala decisión, creo. Sí, mala decisión, a menos que saque Natis. No, olvídate. Ah, bueno, considera que el siguiente turno Poe va a estar mal posicionado. Pero entonces de repente está planeando el siguiente turno matarlo. Puta, pero está el no está entero, weón. Sí, no conoce el tokens. Ya, este no, es el caso, para algo lo has streameado. No vas a encontrar mejor un mejor caso. Te firme con dos dados. Con dos dados nomás, por el stream. Sí, o sea, a ver, ¿para qué streameas naves si no le vas a pegar? Ahí está el Fire Convergence. Igual lo vas a recuperar, así que no importa. La carguita del reroll. Julete. Bueno, si le hace los dos daños, caso de antes de su vida. ¡Sí! Por un turno al menos, puede reparar una. Sí. Son dos hits nada más, ¿no? Sí. Caso de seguridad Z. Bueno, menos contra Anakin y Wanda. Sí. Pero lo que no entiendo, o sea, tenías al... Como digo, al experto streameado, tenías acaso streameada por... ¿Acaso tiene sentido que le pegues? ¿Por qué no le pegaste al experto? Yo sé que eso ha ocurrido. Creo que ahí se da cuenta después. Ya la había acabado. Ahora después. Sí. Pero bueno. Ahora, ¿qué haces? ¿Qué haces con el experto? Todos están ahí complicados. Sí, pero todos están metidos en una... Y creo que lo peor de todo es que se mueve primero Arturo. Entonces eso sí le condiciona bastante a Toño. Porque lo más probable es que se choque con todos. Arturo va a ser uno de frente con su salto. Hay que quitarle el frente a Warto. ¿Un o sea, de frente con el rojo? Sí. Sí, ¿no? Pero, ¿un frente focus? ¿Un frente focus? Con los dos centros, un frente focus. Sí, con los dos centros. Guardo casi cerrada, focus rotate. Sí, perfecto. Ahora, bueno, Jessica puede hacer el 4 podio y va a pasar, ¿no? Pero nadie la va a poder soportear. No tener focus. Ese Anakin tiene un lindo turno para hacer barrel roll, 3 cerrados, 2 cerrados. Yo no estoy seguro por el amarillo. Y no estoy seguro por el amarillo, ¿sabes por qué? Porque creo que Kazu. Sí, barrel 2 con Anakin. Ah, pero aquí es donde la cago. Aquí sí. Es donde la cago. Porque Pong sí. No tiene para hacer doble acción. No, pues, por eso digo, haces uno enfrente con los dos y te puedes jamonear a Pong. Claro, yo estaba pensando en que Kazu podía moverse con una maniobra, reparar la carta y hacer focus con la habilidad de Poe, pero no, Poe recién acaba de recuperar una carga. Sí, sí, claro. Sí. No, ya fue para mí el más jodido es Kazu y Poe, o sea, porque... No, y el amarillo también, bro, o sea... Escúchame, con el 2 cerrado, y eso es lo que me preocupa a mí, con el 2 cerrado de Warthog y con el 1 de frente el amarillo, ¿llega Warthog para la habilidad rango 0-2?
Ya, te la canto, pero cero con cuarto, a la mierda. Sí, cero con cuarto, eso es lo que estaba pensando. O sea, y llegas, aseguras de todas maneras, nadie te va a pegar porque vas a querer pegarle los pavos. Y ya, ya está. Sí. O sea, para asegurar ese rango 2 y que no se muere el amarillo sin pegar. Y es probable que como no tienes focus, vas a extrañar al que le pegue. Solo se pegará uno, ¿no? Pero está bien, ese es el focus. Sí. Anakin, ¿qué? Barrel derecha. Sí, dos cerrados, como dice yo. Sí, ahí puedes cansar un bolso de tranquilo. Sí. Y si no es en Poe, probablemente igual tienes un ataque en rango 1 a Poe. Yo no lo desaprovecharía. Poe está jodidísimo. Sí. No sé qué me va a hacer. El 1 de frente pisa nube, ¿no? Sí, creo que sí. Quizás un 3 de frente. El 3 de frente no, pero depende. Claro, es que depende de los arcs, como que. No tiene el droide. Sí, yo no. Sí creo que haría ese 3 de frente solamente para pisar un poquito más. O haces uno avance si te quieres asegurar para tener un foco. A ver, los que han jugado con Toño, apunten muchachos, apunten para que no clasifique a los All-Stars. Saben que en esta lista con Poe siempre en algún momento se le ocurre meter a Poe en el Joust. Porque Poe esencialmente es un Jouster, los T-70 son Jousters. Sí, y no le gusta sacar a Poe de esa situación. Le gusta mantenerlo ahí, que haga uno de frente, que se choque, que se muera. No hay turnos en los cuales sí creo que deberías, como estás estresado, pisar un poco para irte y volver a reagruparte. Y más este Poe, porque este Poe sí necesita las dos cargas para... Por si estás solo, si necesitas el tiempo, ¿no? Pero si necesitas acompañar a tu gente, darle acciones, creo que sí es importante. Eso también le ha pasado a Toño varias veces. Ve que una nave del enemigo comienza a sangrar y se queda para... Es como un cocodrilo, Toño. Entonces, se queda ahí esperando que le ataca con la cola. Defiende con la cola. ¿Ese no es el escorpión? Cocodrilo sin dientes. Bueno, ahí está el barrel. ¡Ah, no! ¡Boost! ¡Ah, no! No sea. ¡Para el bloqueo! ¡Del Senado! ¡Lo sufre MG! Porque piensa que hace un on. ¡Lo sufre MG! Claro, no, y ese está. Dámelo uno de frente, papá. ¡Va! ¡Ah, qué goloso! ¡Ah, está bien, Boston! ¡No! ¡No! Era el amarillo. Se muere el amarillo. ¿Por qué tres? Sí, no. No, dos, hizo dos. Recuerden que la habilidad es 0-2 de Warlord, ¿verdad? Sí, creo que no está el amarillo. Ni el rojo tampoco. No. A ver, ¿qué está haciendo? Está tratando de rotar y presionar el otro botón. Ah, ya. Solo roté. Ah, no, fuego. Bueno. No sé, papi. Uno y dos de frente, nomás son azules acá. Sí. Ahí está. Eso está cantado. Sí. Mira, se hacía dos. El Toño, ya, estrenéate, Toño, estrenéate por gracioso. Por Gil. Ojalá Cody te vuelva a estrenar. ¿Por qué pisó tanto? No entiendo, ¿por qué hizo tres? Era cero, weón. Hacía cero. Era dos. ¿Hizo dos? ¿No hizo tres? Ah, pero no, hizo tres. Hizo el dos. Uy, listo. Hicieron. ¡No! ¡Me entregó la colita! Focus. Escúchame. No sé cuánto, ya te cagaron. Sí, ya te cagaron. No entendí el bus para nada. Ojo, está con las alas cerradas. Focus nomás, sí, ya entregaste la colita, ya. Y puedo chocar ahí. Ni siquiera creo que tengas acciones, así que... Ya se sabe chocar. Pero... Puedo matar al amarillo y se va tranquilo. Tiene arroz. Con tres dados. Recordemos porque ya no tiene la habilidad contra él. ¡No! ¡Cuatro pollo! ¡Mierda! ¡Qué boloso! No me gusta. No, a mí tampoco. No, me más me gustaba el Zaplaza. El dos cerrado, haces evade, porque ya viste dónde quedó el amarillo, y el otro le da. Puede funcionar su habilidad, ¿no? Sí. Te puedes quitar el strain o el estrés. En realidad podías haber hecho eso, pero... ¿Y por qué no hizo? Hacías, creo que no, para mantener el bulto. Y no quiere gastar mucha fuerza tampoco. Pero ahí lo hice quitado. Yo me lo quitaba, el estrés. ¿Te quitabas el estrés? Pues, a ver, no, ajá. Convengamos. El amarillo está muerto, ¿no? Ah, no podías por el. La, sí, el amarillo está muerto. El amarillo está re muerto. Todo se extrañado, ¿no? Sí, porque pisó la nube. A ver, pega la Poe. Y no hay. No hay nube, por si acaso.
No, sí, pero no hay ese autotraster. Sí, ya no está el efecto. Ya no hay autotraster. Predator pibe. Predator, sí. Te quitabas el estrella. Sí, pero no te pegaba. Te quitabas el estrella y hacía focus. Gasta la fuerza. Gasta la dos. Sí, bueno, gasta la fuerza. No, ya se va a pegar ya, pero... Pues el turno... O sea... No vas a poder ser tu guarda. Ahí está. Listo. ¡No! Toño. Ya no modifica, sí. Ya no modifica. Iluso, incauto. Claro, qué papi, ya no modificas. Bueno, gracias, Amarillo, por participar. Sí, acá se lo chimpa, Amarillo. Estándar. Puede ser que viva. Yo creo que vive. ¡Sí! ¡Se vivió! Estructural damage. No, a ver. Wounded Byron, no importa si muere. Falta todavía el ataque de Cachu. Y falta el ataque de... Cachu. De Yes. Ah, el de Yes también. El gol. Oh. ¡Ah, puede vivir! Lo va de mano. ¡No! ¡Guille, por qué hablaste! Oh, tenía fe. ¿Dónde está otra vez? Va el gordito. Va el gordo. Ahí es. No creo que sea nadie más. No, acaso. Le tiras el strain de una vez. Ah, pero tienes que darle un ese, porque tienes el foco. Es verdad, tienes el focus. Pero primero acaso. Claro, no, primero acaso. Para fallar con estilo. Ya está. Si fallas, ya tiene un strain. Sí, porque voy a defender con 4. Vamos a probarle que saque 2 evades. ¡No! O quizás no. ¡No! ¡Me saqué un poco afuera! Puta, creo que más le convenía el strain, creo. Yo creo que sí. Yo creo que más le convenía el strain, pero bueno. Pero un daño más también ayuda. Yes define con un dado y dudo que tenga habilidad. ¡Mira! Sí, Yes no tiene habilidad. Ok, le cae. Chévere. Sí que está en... Sí, pero Yes tiene... Podría estar en 2 si hubiera gastado el focus en defensa. Sí. El rol en defensa del otro. Bueno, Yes, obstruido rango 1. Voy a defender con 2. Sí. O sea, si 3 hits, se acabó esto acá. Todavía. Error, como error, veo, no hay rol. No, Arturo necesita toda la magia de su lado. Está leyendo a ver si él aplica para sí mismo. Eso va, no aplica. No, Toño. Primera vez que usa Yes, Toño, en su vida. En verdad sí, es la primera vez que lo usa. No, ya la jugaba antes. No, Jessica no. No. No, va, falta, no. Va a estar cuidando fuera eBay para que se muera. Mal Arturo ahí. Sí, mal. Porque si hubieses hecho 0 con Warthog... Tenía mandadas a Casuot. Sí. O sea, escúchame, para eso has traído Warthog. A Pou. Sí, a Pou, pero no. Sí, a Pou, a la mierda. O sea, Jess es obstruido. Y es un dado menos tuyo también por arco trasero. Y la amarilla se entrega, así que. Sí, no, pégale a Pou. A ver, escúchame, le puedes sacar Moff, por ahí un crítico canchero lo matas. Sí, Pou. El problema es que no tienes el fight con persona. Sí, pero. Bueno, el focus. Podría entrar el crítico, ¿no? Tiene focus, ¿no? Sí. No, quiere ver si tiene el... No, bueno, no, muy ambicioso. No, se hacía 0, sí tenía. ¿Debió hacer 0? Sí, creo que ahí está... Ese es el... ¡Ese Pou no me va de nada! Me va de... ¿Qué tiene que ver? ¿Diré hit? Coolbridge. Sí, pero creo que acá hay unos cuantos misplays de Arturo en el sentido de no quitarse el estrés con
con Anakin y el haber hecho no haber hecho cero con Wano. Pero como tú dices, para eso lo trae. Pues, o sea, para sí. Que no se te ponga tu... Sí, definitivamente es no haberte quitado el estrés te va a jugar mal este turno. Oye, si querías el focus para hacer Ghost Company, uno de frente. Y creo que sí. Sí, ¿no? Yo es que sigo creyendo que sigue siendo una mejor opción el 2 cerrado. Es que hizo 2 cerrado. Pero eso mismo, pues, porque 0 ya estabas condicionado a irte de frente. Pero matabas a Kazuo. Yo prefiero condicionarme y matarle una nave a no matarle una nave y igual estar condicionado. Ojo que el siguiente turno. Es que claro, tenías Fire Conversion y Kazuo te defendía con 2. Claro. Y estaba en 3 de vida. Ya, pero escúchame, pero tenías la oportunidad. Ahorita ni siquiera has tenido la oportunidad. Sí, pues. Y ojo que el rojo también roleaba con Poe. Sí, o sea, el rojo creo que sí llegaba. O sea, si se hacía cero. Recuerda que el arco estaba adelante y atrás. Claro. Sí. O sea, si se hacía cero, el siguiente turno es uno de frente focus. Y ya, fácil ahí. Por eso te gastabas las 2 cargas del Fire Conversion. Porque el siguiente turno ya fácil ibas a ver a una nave. Y a esa le ibas a aplicar el Ghost Company y a ver si y aparte solamente tenías una nave que va a pegar. Ya, lo dejo así. Lo dejo así. Quizás incluso no matabas a Kazuda, matabas a Poe. Porque le pegabas con el rojo a Poe, hacías lo que le acabas de hacer, y el amarillo le pegaba a Poe. Cerrado, sí. Rango 1. Posiblemente la posición en donde estaba era rango 1, porque Poe le pega a rango 1. Con el Fire Convergence y quizás lo matabas. Sobre todo considerando que le cayó Hulbridge ahora, ¿no? O sea, le cayó un crítico más, dirigido, lo que sea, lo matabas. Entonces, perdías al amarillo. Sí, Warthog estaba condicionado con el maniobra estresada ahí. Pero a Poe ya lo sacabas de la mecha. Y Anakin se volvía tu 100% ace. Igual siento que más. Creo que más misplay es el de la fuerza de Anakin. Porque va a quitarse el estrés. Porque pudo haber hecho un foco. Sí. Y ahorita tendría sus tres. Dos fuerzas. Y sin estrés, para hacer el barrel, de nuevo 4 podios si pensabas que la amarilla se te metía, o uno cerrado y seguía flanqueando. ¿Acaso sí. Uno? Ahí coincido. Sí. Porque ya, lo del barrel es discutible, ¿no? O sea, porque, no sé, debe haber pensado que se iban a ir más allá, o no quedaba tan... ¡Oh, la mierda! Bueno. ¡Tan chancho, papá! 4 podios. Escucha, espero que la amarilla no haya hecho un talón ahí. No cerrado. No creo, creo que el amarillo. No, yo creo que el amarillo sí un 4 coyo. Ah, prefiero quitarse el estrés. No, yo hubiese banqueado. Mira, está recontra acondicionado. El señor turno va a ser cerrado. 2 cerrado. Y va a pisar piedra. ¿No? O 3 cerrado. No sé si el 2 cerrado lo saque la piedra. Ahí está el 4 coyo prometido. Igual lo ve al rojo, que es lo que quiere. Sí. Y es. Le importa un bledo. Ya se deshizo de un gordito. Otro strain. El tema es cómo salvas a Poe acá. No. La respuesta es no vas a hacer. La derecha. Tres baja la derecha. Mierda. No, yo pensé que iba a ser 2 cerrado al otro lado y slam. Puedes hacer slam uno de hacer slam. Te sale. Es más, lo haces como boost y si. Y te veas a Anakin prácticamente, ¿eh? El 1 banca entra. Sí. No, el 1 va para la izquierda, no. Uno de frente sí entra, pero te va a ver. Ya, escúchame. Huevazos, haces con uno cerrado y intentas matarlo. Te vas a chocar con Poe, intentas matarlo para ganar. No, pero tendrías que revelar una carta. Ya, pues. Tienes 3 cartas para revelar, weón. Ya, pero a ver, recuerda que, o sea, tienes 7 vidas. No, pero eso para 3 años, weón. Yo creo que haces eBay. Pero sin mods, ojo. Solamente Kazuo tendría mods. Sí, pero te digo, solamente con Kazuo creo que haces eBay. No, ya puso el dial. No me gusta. Raven Farmer lo sufre. Lo sufre MG, potencia disengage. Creo que era Data. Porque creo que está. Y le toca otro de frente y claro, con Kazuo no va a pasar. Lo gracioso es que el arc lo tiene en rango 1 a Kazuo ahora. Con ese boost. A ver, Anakin intentó 4 de frente por la posición de Kazuo, entiendo que no entró. Y. No se estrenea. No se estrenea, no tiene sentido la fuerza porque. ¡Oh! Sí, no, Poe se fue. Focus, por la habilidad.
¿Tienes la habilidad de ese turno? Sí, buff a la izquierda. Sí. ¿Qué? ¿A la izquierda? ¡No! ¡No! ¡Hala! ¿Qué hace este uno? ¿Qué chucha haces? O sea, a ver, sí, escúcheme, si Anakin por alguna razón mata a Kazu, al Ark le va a pegar a Poe. El Ark le puede pegar a Poe. Puta, claro, weón, era para hacer bus, weón. Era bus focus también. Bus a la izquierda de la mierda. Bueno, la se puede morir también con el ataque de Warthog. Sí, sí, porque Warthog también la habilidad aplica para él mismo. Kazu. No, pero no podemos matar a Warthog, weón. Tienes que violentar a Kazu. Sí, claro. Ahora Kazu ahí se defiende con cuatro dados. Con cuatro dados, sí. No, déjalo ahí. Te va a pegar el amarillo. Y Jessica. Y posiblemente Jess también. Sí, a la mierda, déjalo ahí. Sí, no, déjalo ahí. Y tiene Brilliant Expansion, recuérdalo, papu. Por la hueva, es el Brilliant. No, ahora sí te va a servir, porque es una fuerza. Pero ya no tiene una fuerza. Igual por la hueva, se muere. Vas a ver. Se ve que va a pagar. ¡No! ¡Me mataba! Mira, si no hacía ese slam y hacía evade, se salvaba de todo esto. Papu, ¿qué es eso? No está evadiendo ni pinga, weón. El gordito se va a defender con dos dados. Gracias, los dos. No seas pendejo. Puta, qué abre este weón. No lo va a matar encima. No me va a matar. Ah, no, sí, gástalo. Sí, gástalo. No, lo recibió. Se fue a 4. A 3, weón. Ah, perdón, 3, tienes razón. Va a Warthog. Ya, pega a Poe. A Poe, sí, pega a Poe. Es lo mismo, porque igual... Aunque no, primero le pego a Jess, porque con ella no quiero gastar el focus. Gastas el focus con Poe. Y se saca dos ojos. No, es Fergus. Ella no va a hacer. Me dieron gol, Jess. ¿Lo bastará o no? No, que me caiga. No, porque si no te trainea. El último es Shift, weón. No, pero es que si no te vas a strainear, vas a estar con dos strains. Puta, pero Jessica perdió la chance. Ah, no, quítale un strain porque es el que acaba de defender, sorry, me quise. Ya sabes, estoy focus un poco. Puta, Warthog lo va a matar, no lo puedo creer, weón. No, no creo. ¿Será? Uf, puede ser Hulbridge, tiene Hulbridge. Te levanto. ¡Consul! ¡Consul Fire! Puta, que no siempre habrá el turno. Que mira que te mate con... El gordito. Cuartocito. Escúchame, pero gastó el lock, ¿no? Gastó el lock y el strain se fueron. Yo lo saco. Sí, por favor. Pégale al rojo, pégale al rojo. No, pégale a Anakin. Es que son cuatro... Bueno, sí. Sí, ¿no? Sí, le pegas a Anakin. Solo tiene una fuerza. Sí, al gordito lo puede matar dos veces. Rolle uno. Ya tienes el arco presente. Qué pena. Voy a caerle, ¿eh? Yo lo he visto antes. 4 por obstrucción. Hasta le puedes quitar la fuerza. Ya. Pero no. Pero este no se da. Duro, pibe. Ah. Ya, ese sí es Anakin. Sí, también Anakin. Ese arco va a seguir pisando nube, va a seguir estorbado mal. ¿Ya? 2. Ahí en el video de su papá, te la canto. Sí, era hit. No, Está uno morido, weón. Escúchame, es que y solo libera. No, se pasó de místico, Tartulo. No tiene rol, no tiene nada. No, se pasó de místico, weón. Así lo mate, ¿no? Se pasó de místico. O sea, escúchame.
Escúchame. O sea, Poe, a ver, si Poe se moría, Warthog estaba dos turnos libre. Porque nadie lo amenaza, nadie lo amenaza hasta para volver. Sí. Y se volvía tu ace, Anakin. O sea, claro, el problema es que tiene eso, un T-70 entero. El ataque a Yespa va era de dos, pues salió dos ojos, ¿no? De Warthog a Yespa. No, Hidio, por eso Hidio. Le cayó. Se olvidó de aplicar el Clone Cody. No, porque le cayó. Ah, le cayó. Claro. Eso, quise que no tiene shield por eso, le cayó de un punto. Uy, pucha, que Warthog está on fire. Bueno, yo creo que se han mantenido bien pegados en los puntos en toda la partida. O sea, de 40 y algo a 41. Ahora están, Antonio gana por 3 puntos, 73 a 70 nomás. Porque son malos. Bueno, sí, pero quería maquillar un poco el stream para que la gente no se duerma. Ya, manda saludos, Pequillo, manda saludos. Todas son una cosa para que mande saludos. Es verdad, es lo único para lo que estoy acá en el stream, pero bueno. Saludos para Luis Gili, Emanuel Camisamas, a El Topo, el único jugador italo-peruano en la comunidad, a Lobo, Luciano. Y a Jorge Bazán, a Sote. Si viene el audio del Topo, no se lo pierdan. El audio de la mafia. El padrino. El padrino. El bambino. La Padula. Vamos a esas canciones italianas de, ¿cómo dices? Del ¿cómo es? ¿De contenido público? Sí. Del dominio público. De dominio público. Ahora son del Topo, nos va a decir que Chivolo él salía en los comerciales de Toinito. El vero panetone. Oye, Luciano podía sacar su marca de panetones El Topo. El topo. La mole. Puta, lo gama. Anakin no puede moverse en System, weón. Porque tiene la nube justo ahí está en la parte de la PEX. Y el barra a la izquierda, obviamente, no lo puede hacer. Y a la derecha tampoco. No, lo pueden cajear. No. Cuatro frentes azul, ¿no? Cuatro frentes azul, weón. De Anakin, sí. De los aunque el collo no me parece tan mala idea. Bueno, el collo no es malo. Porque igual, si es que te chocas, te quitas el estrés y te vas. A que ese arc le llega todo al lápiz. Pero si Warthog hace 3 cerrado. No, cerrado. Dos nomás. Es que estoy pensando si puede llegar. Ya no. Es que pensaba si de alguna manera podía dejarlo. ¿Pero por qué, Arturo? El no está mal. No, ahora está el crítico. No, el crítico. Bueno, quizás es muy malo. Blinded. Bueno, igual su jugada no sirve para él. A ver, el focus sí. No tiene foco, pero porque piso tiene. Se va a morir el rojo. ¿Qué fue? Se quedaron en silencio. Sí. Sepulcral. Esa ya está como 10 turnos en la nube. Y ese 4 Coyo no se viene mal. Con Rogol. Con Predator todavía. Ese Anakin le gusta yostear. Le van a dar por el Anakin. Ese Anakin se parece al Anakin de Lobo. Este es el Arturo Jousters. 4 Coyo o 4 de frente para mira. No. Oh, shit. Focus, yo creo que está bien porque reparas el console. No, reparas el console. ¡Ah! Quiere matarlo. Es consciente de que no lo puede matar sin que le peguen, ¿verdad? Es más, va a morir. No. Pégala a Po y que sufra. Sí, pégala a Po. Mátalo. Quítale el estrés. Ah, no, tienes el gordo. Yo haría Predator y luego el Fire Convergence. No, ya, Predator más. Predator es gratis. Pero bueno, murió igual. Ya murió igual. Dudo que Warthog sobreviva. Ahora es voy por el Pilot. No, todos son boca arriba, sí.
¿Dire hit? Dire hit. No me hizo rey y le queda uno más. Y le queda uno más. Ajá. Y también es boca arriba, pero levanta la otra. Pero escúchame, pero tiene que tirar los consoles. Tiene que lanzar los consoles. Si tiene que lanzar los dos consoles. Con lo cual puede ser doble weapons failure. Y hasta blinded también podría ser por ahí. Ya, el primero. Estructura de la mano, no importa, ¿no? Ese pool le cayó de todo. No, y ya no importa. Ese pool explotó, pero... No le pregunto lo que digo porque es un... Pero qué suerte que no le haya salido ni blinded ni... Vamos a salir. Está bendecido. Rompe el log para asegurar y... ¿Debería morirse? ¿Podría ser? Sí, se murió. Igual puede atacar. Decente. Sí, un trade decente. Fulik. No va a importar. Uh-huh. Lo que importa es que puede pegar la Yes. Pucha, son dos ataques. Yo creo que de una de esas es toda Anakin, ¿no? A ver. ¡No! ¡Pero Huarto! ¡Tu habilidad! No, Huarto es non-limited. No, pero consigo after también... You. After dice, after you. You. Es after you or another sí, friend. Tiene que volver. No. Es que es reglamentario. Tiene que volver. No es you may. Tiene que volver. Sí. Pero ahora ¿dónde vuelve? Voy a otra sala. Vaya juez. La voy a eliminar. Bueno, deduciendo desde el ataque de Poe, podríamos también tirar el... No. Al eliminarla, te vuelve a sentir en el juego. Recuerda que la levantó y la movió hacia su mesa. ¿Y lo eliminó? Sí, porque van a tener que restaurarlo. Yo le he metido warning a los dos por la razón de que si hubiesen borrado con el clic derecho delete, que insisto, esto lo hemos dicho antes, lo recomendable es que le hagan clic derecho delete por si pasan estos errores, puedan restaurarlos. ¿Ok? Más, el tiempo lo han detenido. Porque si le hubiesen dado clic derecho delete y luego lo restauran, aparece en la mesa. Pero cuando le hacen el unlock y lo sacan de la mesa con el mouse... Cuando le hacen el restore, ya no pueden normalmente regresarlo. Vamos a intentar. Carajo, pero puta que es un huevo. No es el restore. Claro, pero la habilidad dice bien claro, after you. Es lo primero que dice, after you. Sí, el sentido. Abajo es restore. Escúchame, y eso sí puede influir porque imaginemos que le cae un crítico a Yes, que es la que le toca atacar después, para que decida los targets. Ahí está. Sí. Listo. Y ahora, simplemente, claro, para que le ponga la torreta, y la torreta está a los costados, y lo pongan así. Rango 3 a 10. Y eso sí le va a ayudar en caso el rojo sobreviva, porque también le puede tener Fire Convergence. Sí. ¡Ahí está! ¡Y lo quería sacar, weón! No puedo creer. ¡Weapon Failure! ¡Blinded Blind! No seas pendejo, no, esto está mal, weón. Pero, Jess, ¿gastó el reroll? No puede, porque Poe ya se había muerto. Poe se muere. Ah, de verdad, Poe se muere en iniciativa 6, claro. Fue Anakin, ¿no? Sí, mátalo, sácalo de su miseria. Sí, fue Anakin. Pensé que lo había perdido. Encima. Murió. Sí, porque tiene el Blian Evasion, pero no le importa. Blian Evasion, otra partida. Otro día más que no usas el binomio cuadrado perfecto y que tampoco mira que bello funciona. El binomio cuadrado perfecto del X-Wing. Y sí, pero es un dado menos por el football failure. Lo aguante el arquito. Pero el arquito se va solito. No, puta, la vamos a ver. Eso, tiene Fire Convergence. Tiene Fire Convergence. Habían 6 naves en el mate antes de terminar. ¡Ah, la mierda! Si sale hit, ya está, weón. Sí, tienes el Fire Convergence. Sí. Sí, le queda una carga. Jess está estreñada, ya se murió. No. El estreño tenía con... Ah, la verdad. O sea, si tira un blanco, se muere.
Una vez murieron. El gordito contra el amarillo. Si Anakin quedaba en uno de vida. Ya, otra. Sí, pero se equivocó con el uno manqueando. Sí. Sí, no, es Anakin ha hecho todo menos hacer algo útil en la partida. A la mierda, qué tal masacre, peón. 5 puntos. El problema es que ahora Arturo está mejor posicionado que Toño. Ahora, en realidad, si uno recuerda, se viene el Lima Open, de hecho ya está el último evento Pro Lima Open ahorita jugándose. El otro evento final es el 4 y 5 de diciembre. Ah, el tiempo lo hacíamos. Sí, Arturo también tiene un problema en esa final contra Dantas cuando juega su Anakin nuevamente en el ETA Iniciativa 6, moviéndose antes que el Darth Vader enemigo de también Iniciativa 6. Entonces, sufre bastante Arturo en estos matches, en los que su Ace se mueve después. Se mueve antes, perdón. Pero acá lo que tienes, Antonio, es empezar a correr. Bueno, es que yo te diría que aún moviéndote primero, tienes maniobras en las cabezas en las cuales sigue siendo un Ace que puedes realizar porque Poe no era una amenaza. A ver, yo no te digo que sea imposible, yo te digo que para Arturo se le complica. Por el chip de Joust. Sí. Yo creo, no digo que para todos los jugadores, de hecho tú has demostrado que moviéndote antes tu Ace puedes, digamos, outplayar al enemigo. Pero no digo que en general, digo que en el caso puntual de Arturo es la segunda partida en un año que le veo y que se complica justamente porque su Ace se mueve primero. Solo voy a decir algo. Si imaginan que esta partida no hubiese sido transmitida en vivo, todo lo que influía que saquen a Wardo. Ah, sí. Pero eso también lo hemos dicho, o sea, por no restaurar a Wardo. Claro, ha habido dark matches así donde hemos visto y, oye, pero aquí están cagándola. Y como dice Sebas, ¿cuántas partidas quizás se estarán cagando así? Sí, está bueno. Y ojo, el tema de Warthog es que no es you may not remove, es no a remove, es un efecto obligatorio. Y se chocó. Bueno, por eso lo combina Toño. No, Toño ahorita hace un... O sea, en la realidad va a ser 2 cerrado. Yo un 3 cerrado y cierro al boost. Sí. Tienes 7 días, o sea, defiendes más con más dados. Eventualmente en el down vas a... Sí, vas a tener un error que va a tener más ventaja. Sí, claro. Aparte, es una iniciativa después. Toño tiene todas las ganas ahorita. O sea, tendrías que blanquear terriblemente en ataque y cuando te ataque blanquear en defensa, ¿no? O tendrías que ser heal. O tipo, te ha hecho una banda a la derecha, ¿no? Así. ¿Qué hace el amarillo? Loco, nomás. No, está estresado. No, el arc es estresado. Pero no sé si, no sé, creo que quizás le va a conceder, porque dice, no sé qué hacer, ¿verdad? Claro, es que tiene sentido. El arca hace 3 cerrado izquierda y olvídate, no hay partida. Se acabó. No, el siguiente turno va a ser uno de frente, y yo, va a lo que no. Cerró fuego. Una banda a la izquierda haría con el arc. ¡Ah, no! ¡Mira la violencia! Focus bar. Entre el bar derecha... No, a la izquierda. Al otro lado, Patito. Al otro lado. ¡Allá! Mientras mitigues el mayor daño posible por ahora, hasta que tengas un mejor ataque, está bien. Dos críticos o muerte. La cañera para el otro lado. ¡Pero tiene escudo! Sería muy piña si le cae. Ya está. Ah, vale. Y viene el 2 bank, pues. Y con el 2 bank ya te quitas el estrés y puedes bustear. Y entras entra más cómodo. Vamos a hacer un frente lock. Frente lock, la mierda. Sí. Bien, Toño, que no está viendo, para que no lo sufra MG. No, weón, ahí era para el otro lado. Pero es que es el juego que no les gusta. O sea, que ahí no es quitarte, es reposicionarte. ¿Para qué se sigue buscando si vas ganando? Es una palabra más elegante decir... No, a ver, tiene sentido lo que dice Sebas. Pero... No es lo que quiera MG en el sentido de, ay, no quiero que busques la mejor posición. No, era loco.
Era Locke. Era Locke, pibe. Ah, y Toño se... Puta, Toño todavía está, pero con ganas de hacer un DT, pero como sea. Bus derecha. Tienes sí, 10 minutos de partida en un 1 versus 1, yo creo que es. Ah, ese es Focke. Qué cabro todo. Pues el limpio. Sí, debió ser Bus. Toño sabe que está ganando, o sea... Y no es obstruido. Dos contra tres, uno contra dos, tres. Fuego contra fuego. ¡El Locke! Sí, era Locke. Sí, ese lo van a pedir. No hay espacio para el Coyo. Me vas a hacer dos cerrados y yo ahí sí me te... Mira, si le hacían daño, ya Toño se dice en que es el siguiente turno. Sí, si recibe algo, ya se quita un rato hasta encontrar mejor turno. Sí, porque tiene que sacarle. Lo veo posible. Tiene que sacarle un daño a ese arc para sacarle puntos. Locke, y no necesita sacarlos. Foco. Toño se va a cerrar por otro lado y el arc nunca más lo veo. Sí, ves, nunca más. Pero Toño no va. ¡Y tiene la mierda! ¡Y tiene puntos! Focus. Focus, pibe, tiene puntos. Sí, Focus. No, puta madre, pero ¿para qué tiene los ángeles? La puta madre. También se ha olvidado que ahorita se acaba de olvidar, seguro que no funca con él. ¡Tamán, coño! Rango 2. Rango 2 con esa especie de preato raro. ¡Qué gila! ¡Wey! Ah, ya está, comienza, ya está. Ah, mirá, no crítico. Fue igual son los críticos. ¿Qué salió? Stunet y Direhichi. Pues se va a 3. Ya, sí, pero escúchame, 3 de vida contra una nave de 7 que se no, mueve. Sé, pero... Defiende más. No, ya es casi imposible. Otro vuelo y ya fe. Sí, no, Toño... no se lo merece igual, Toño. Además, el arc hace 4 coins. No, yo creo que sí, ¿eh? Al contrario, el Toño hizo... El early game fue buenazo. El early game fue buenazo. Tráelos. El early game de Toño sí fue muy bueno. El resto, ambos cometieron errores. Pero creo que el early de Toño le hace ganar esa partida. Chachos, ¿cómo están? Bien, bien. Felicitaciones. Bueno, porque hermoso turno que se mataron como 4 naves, la cagaron en el rugby. Hermoso. Espectáculo, perfecto. Para la tribuna, era. Sí, para el show. polémico, todo. Hermoso. Bueno, vamos primero con Arturo. ¿Qué tal? ¿Qué tal la partida, Arturo? Estuvo chévere, estuvo acá el engage. Sino que me olvidé de algunas, por ejemplo, Pop puede haber muerto antes quizás porque me olvidé del reroll con un arc. Pero estaba entre Kasuda o Pop. Pero creo que no sé si me convenía más matar, creo que me convenía mejor matar a Pop. Sí. Pero me olvidé también del reroll. Y eso estaba con duda, dije 4 dados y... Pero... De hecho, en esa que haces, o sea, cuando ya los arcs entran acá, hacen uno de frente, bloquean todo, tienen su foco. Creo que lo que todo el mundo decía era, si hacías 0 o 1 de frente con guardo en vez de girar, para que se quede a rango 2 del que está chiñado, tuviese un motor, porque no moría ese arc. Bueno, moría, pero iba a pegar. Y tenías los rolls para ambos. ¿No? Y eso te hubiese ayudado a, por lo menos, llegar a esta etapa final con más, o sea, más chiñado, ¿no? Las naves de Toño. Eso no pasa por no jugar ese tiempo con Guardo, que he jugado 2 veces nomás. Sí, es complicado también, porque igualito, también te pasó acá, ¿no? Guardo se quedó atrás y los arcs ya no podían hacer coyo porque Guardo no tiene cómo girar. Sí, es bien, sí. Un poco vulnerable. Y de hecho ahí está bien todo, felicitaciones por la partida, pero bien tu early cuando le metiste toda la presión por esta zona. Sí. Y forzarse a que Guardo sea una papa ahí que estaba avanzando así. No me dejen ese guardo. Le diste goma como miedo al inicio. O sea, tenía suerte de que había puesto a Anakin adelante, entonces los arcs no podían darle mucho espacio a Guardo para que respire. Pues. Y cuando lo subiste a la nube dije, ay, me meto con todo. Pero lo que sí subestimé a los arcs, porque no pensé que se iban a meter con un 2 cerrado acá al medio del mat, a las piedritas, y dije, ya, gané la espalda, gané los costados, pero con ese 12, cuando los metiste ahí. Ya ahí me cagaste, porque ya entramos a tu juego de chocar horrible y ya no podía escoger mucha maniobra ni muchas acciones. Entonces, claro, meterme ahí a chocar ya pues sin focus. Sí. Lo que acá si sobrevivía Anakin, lo hubiese podido ganar. Pero sí, ya, claro. Si no mataba a Anakin en ese tiro, perdía. Si no mataba a Anakin en ese tiro, perdía. O sea, igual no sea, porque tenías 7 vidas, o sea, podías haber ido por el gordito mientras Anakin como que pulseabas que
tipo, o sea, que te intente sacar el mof, porque igual Anakin no es que tenga otro blaster, man. Bueno, o sea, hubiese sido más entretenido, creo, los últimos turnos. Sí, bueno, mira, bailado horrible, yo estaba tratando de que no me bailen. No, y encima era aquí en uno de vida, o sea, como que en uno lo soplan y se mueren, ¿no? Entonces, sí, es verdad. Pero nada, esto estuvo chévere la partida. De hecho, bueno, son 4 rondas nada más en torneo, igual todavía todos tienen chance. Todavía Arturo tiene buenas chances de entrar al All-Star. No, y aparte tiene solamente 2-3 torneos. Este es tu cuarto que vas a acumular, así que vas a subir bastante. Claro. Y me ha sacado un culo de puntos. Sí, como mierda. Un culo de puntos. 200 a 153. Ya, es un culo. Así es. No sé si quieren mandar saludos antes de cerrar el stream. No, saludos a la gente que nos está mirando. A MG, un saludo. a mi pata Ryan Farmer también. A MG por cargarme todo. Eso es cierto por hoy. Recuerden que la ronda va a ser miércoles. Son 3 días. Van a ser 4 rondas, nada más, tornadas rápido, así que. No se olviden de jugar sus partidas, porfa, no concedan, no sean chivines. Jueguen sus partidas y nada. El 3 jueves hoy nos volvemos para la ronda 2, ¿no, chicos? Afirma. Dale. Listo, muchachos. ¡Chau! Chau. Sí, cierra no, y no, no. Debe ser out. ¿Qué? Ah, Angelón, sí, ahorita cierro. Cerré. Sí, o sea, ya no estamos en vivo.